Bueno. Opa, que tengo un altísimo. Bueno, chicos, chicas. Bienvenidos a un nuevo directo. Sí, hoy Fortnite cerramos temporada. Perdonad si tengo que bajarme el volumen y casi no escuchar nada de la música, de todo lo que ponga por de fondo. Porque literalmente tengo los oídos petados. ¿Tenéis vídeos en TikTok? ¿Hay alguno en YouTube? Que no me dijeron nada, así que cero problemas. Pues nada, chicos, no me va el Fortnite en el PC. No va el Fortnite en PC, no sé por qué. Pero bueno, voy a arrancar la consola desde aquí y voy a jugar la consola, porque es lo que me queda. Es lo que me queda. A ver si me va a la ventana, porque no me acuerdo cómo. Pues aquí está el programa. ¡Hoy! Esta es la pantalla, la otra pantalla. A ver, dame un segundo. No sé por qué esta aplicación funciona tan mal. No me la detecto. Volver. No sé si es que tampoco vas a ir. Tío, si estuve jugando en la consola el otro día. Uy, dame un segundo, porque esto se fue al carajo. No, y no me aparece la aplicación, no me aparece la ventana. Ah, está bien. Vamos de culo. Nah, está rota la consola. Dame un segundo. Está rota. Cosas del directo. No entiendo por qué cojones está fallando tanto todo. Todo. Está todo fallando, todo. Os lo juro. Empieza a cansar que... Vale, a ver. Ahora tiene que ir. Ahora me dijo que estaba conectado a internet ya. Ahora sí. La cuestión es cómo ponía yo esto para que... Me detectaré. Este no me la detecta, eh. Este. No me aparece. Creo que ya sé por qué no quería. Es pantalla completa.
pantalla completa lo que utilizo. Ok, vamos a hacer unas partidas desde aquí. Vamos a hacer unas partiditas desde aquí. Un momento, es web sola y voy a quitar esto. Aquí. Ah, esta desaparece. Vale, voy a intentar hacer un directo lo más normal posible, pero... Veis que ahora ya tengo que utilizar esto. En serio, tengo que utilizar esto. Vale, ¿cómo vamos a hacer? Hoy tengo que recortar el de Tichia. Hoy tengo que recortar el Tichia. Vale, dame un segundo, vale. Mientras que se carga la otra. Déjame conectarme, hijo de tu madre. Y aquí es donde suenan las músicas. ¿Seguirá sonando? ¿O se la quitaron? Silenciar sitio. Son dos nubes esta vez. Bueno, no, una la consola y la otra. Ah, pues mira, sigue habiendo el mismo ruido. Ah. Pero creo que cambió, la canción cambió. A ver cuál tarda menos, la consola. Sí, pero no puedo tabular después, ¿eh? Ah, mira, ya la consola ya está. Madre mía. Chico, que tardas un huevo. Macho, va todo al revés. Voy a intentar poner por aquí el streaming para poder escuchar. Vale. Es que después no voy a poder tabular. Bueno, tabularé. No, no te metas allí. No quiero clasificatorio. Ahí está. Vale, chicos, ya está, ya creo que ya medio arreglé. Eso espero. Medio arreglar no significa que vaya a funcionar completamente, vale. Ahora voy a tener que jugar. Esta es mi consola, tío. Venga. Ahora tengo que justo. Cuando vayamos a entrar, quitar esta cuenta. ¿Qué tengo que aprender, chicos? Tengo que aprender. Tengo que aprender, oh carajo, me cago en Dios. Esta cuenta no tiene nada. Y ahora, para acá. ¡Vamos! Ahora sí. Mira, ¿sabes una cosa buena? Que por lo menos en la consola no va tan mal. En la consola parece que va bastante bien. Creo que va más rápido que... ¿Cómo se llama?
que la nube original. Bueno, por lo menos funciona. ¿Quién coño tengo que hablar yo? Ey. Yo no sé si sean, si son o no lo son, pero bueno. Pues me parece a mí que no. Salva, tu sistema no funciona, ¿eh? O si, no lo sé. ¿Dónde está el putis? Pues no está yendo. O si, no lo sé. Pues puede ser que sí, ¿eh? Hora de confesarse. He estado hablando con Magneto. ¡Oh! ¡Genial! Se le ve un tipo de fiar. ¿Por qué has hablado con Magneto? Bueno, ha venido a hablar conmigo. Las cosas se van a poner raras, ¿no? Bueno, he invocado a un ser místico de agua, así que... ¿Ser místico? Soy una vidente, una adivina, una mujer poderosísima. No te equivoques, doña Contracultura. ¿Quieres hablar o no? Sí, vale. Bien, demos un paseo. Vamos a dar un paseo, vamos a dar un paseo. En la consola va bastante bien. Pero claro, porque va a 60, no mejoró. Pero que estos son 60, los otros creo que... Los otros creo que no son 60. No sé qué tipo de transmisión tienen, pero... Y esto va mejor que Tichía, ¿eh? Madre mía, con los problemas que tenemos. Ah, pues puede que sí que sean, ¿eh? Son bastante gilipollas. ¡Bueno! ¡No lo sé! ¡Hostia! No es que me jugara así con... ¡Oh! Con el RTX... Me vuelve loco. Os lo juro. Los coches antes tenían las luces. Porque espero que arreglen los servidores. Porque como no los arreglen, me voy a poner yo muy de malas, ¿eh? De mal en peor, yo ya lo dije. El juego sigue al carajo, ¿eh? Lo siento mucho. Yo lo noté. Dije, como siga así el juego, no... No vamos a ningún sitio. Hostia. Bueno, responderme me responde como le da la gana, pero bueno. ¿A dónde tengo que ir? Esta caja debería destruirte. En vez de eso, te habla. ¿Qué te enseña? ¡Hostia! ¡La puta madre! ¿Qué es eso? Quiero ver y que, si me rindo, me destruirá. Oye, te conozco. No vas a permitir que eso ocurra. No es tan fácil, Capitán Machote. Capitán Machote. Esta caja están conectadas por el destino, por los ciclos del tiempo y el sino eterno. Pero el errante, sus interferencias han alterado el destino. Su presencia ha reescrito las mismísimas estrellas. Y ahora cerrar la caja ya no basta. Tienes que luchar y vencer. Madre mía, mojo. Pues puede que sí que sea, ¿eh? Me tendrían que disparar a la primera ya.
Ah, pues puede que sí que sean, porque son bastante. Son bastante retrasaditos. Pobrini. Es que tengo que estar jugando en la nube. Con el ordenador que tengo. Me estoy empezando a enfadar con los juegos. Es el único juego que me falla. Entre comillas, el resto funciona bastante bien. Aquí me faltan FPS y barrer, ¿eh? Pero bueno, aquí no se comen. ¿Ves? Por tener una consola en mano. Ay, que no abre. ¡Oh, carajo! Por tener una consola en mano, me vale la pena de arreglarlo, ¿eh? Que le faltan. Me faltan cosas, ¿eh? Momento, ¿eh? Para que no me echen, para que no me echen fuera de la otra cuenta. Pues en caso no acabo esta misión. Ah, vale, a la otra cuenta, a la otra cuenta no está afectada. A por ese hombre, venga. Que hoy el Tichía, pero el Tichía de ayer tengo que recortarlo. Que me llamaron por teléfono. Por teléfono. Por no llamarle telefonillo normal. Teléfono. De verdad. Sí, pero ya. Y. Pero literalmente se escucha, ¿eh? Me hicieron bajar abajo. Hostia. No es que responde fatal. Yo lo que quiero es que. Gira para allá. Ya. Ya. Mierda, corre, 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 corre. Cago en Dios, me lo llevo todo por delante. Sí que tienen que ser, ¿eh? Porque literalmente, ya ves que no me están. Bueno, te disparan, te dan algún tipo de problema, porque no me han hecho ahora. ¡Ponecito! Se ha liado porque la transmisión está fuera. One moment. Así no tienen. Así no tienen excusos. Aunque esto se desconecte, me vuelvo a conectar rápido. Esta es la calidad que quería tener yo, más o menos. Me gustaría tener esta, pero no sé si tengo algo más. ¿Qué? Vamos a reventar cabezas.
tío. Sí, sí que son bosses. Si les nota. Coño. Bueno, se les puto nota. ¿Qué? ¿Lo habéis visto? Acabo de alucinar, macho. No me disparaba desde el coche. Después soy yo. Vaya putos bugs que tiene este juego. Madre mía, tengo menos puntería que puntería. ¿Cómo me cuesta seguirlo con esto? Tengo que pensar 10 veces más de lo normal. Os lo juro. Me tomo esto y me llevo los puñetes. Ay, coño. Ahí sí que donde arreglar. Si no he tocado nada. Os lo juro, no toqué nada. Bueno, voy a tocar esto, por si acaso. Necesitaba arreglar el coche. Me cago en Dios. Hasta luego. Que no aguanta. Que no me aguanta. Adiós, coche. ¡Ah! Puta. ¿Me has matado? ¿Me has intentado matar? Ahora voy yo a por ti. Hostia, las misiones con estos va a ser buenísimo. Va a tu casa. Hoy. Ahí también practico un poco con menos FPS. Me marea. No, es que yo. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Mira. Una, dos, tres. Esa es la puta cuestión. Tío, los otros guantes. ¿Quién coño es el puto soplamoco que me estáis dando? Cuando está cerca sí que lo consigo. Lo consigo disparar. Con algún arma. Que hay otras que es imposible. Madre mía, desde aquí. Hay un poquito de algo, puede ser.
A ver cómo se me mueve esto. ¡Hostia! ¡Qué gracioso! ¿Viste cómo reaccionó? Bueno, vas a acabar con esto, anda. Pues al caso. Es lo que me queda. ¡Hostia! ¡Hostia la puta madre que parió! ¡Hijo de puta! ¿Dónde estáis, capullos? Si esto se llega a ser una partida normal de PC, pues posiblemente hubiera salido muchísimo mejor. Normal. Pero bueno, ¿quién coño me dispara? A ver, ¿quién es el tonto? Yo creo que tengo que estar jugando, pero... ¡Hostia, hay dos! No es uno. ¡Hostia! Pero este tiene seguimiento, ¿qué pasa? En la nube es muy chungo. En la nube ya os lo dije, que es muy chungo. Si estás acostumbrado a 120 Hz y lo haces por la nube, antes recorta mucho más. Pero bueno, aquí me parece que va bastante más estable que en el otro lado. ¡Hostia! Se están a matar, yo sé. ¿Te imaginas? ¿Os imagináis? Que se matan por los... por el... porque se, que se matan por zona. ¡Ah, que queda uno, nada más! ¡Ah, uno! ¿Lo acabo de revivir? ¿No ponía tres? ¿Se saben revivir los capullos? Alucino. ¿Desde cuándo saben revivirse? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Capullo! ¡Hay un francotirador! ¡Hostia! ¡Para tu casa! Vaya mareo. Empacar último. ¿Dónde estás? Ah, pues no, no es el último. Ah, claro, porque mi jugador no está dentro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Vuelve! ¿Veis? ¿Veis? ¡Que después soy yo! ¡Mirad cómo se ve! No mejoró, ¿veis? No cargan las cosas. ¡Madre mía, qué sufro! Y detecta el teclado del ratón aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, pensaba que lo podría detectar. Bueno, vamos a darle, vale. Voy a acabar estas misiones. Increíble. Tener que hacer esto. Bueno, funciona, funciona. Yo sí nos echamos unas, no tengo micro, pero te hablo por aquí. ¿Eh? Espérate. ¿Quién está ahí? Señor, que no me va el... Estoy jugando desde la nube. Y va fatal. Y tú, para tu casa. Aquí, fuera. Ahí vuelve para la lobby. No, a ver, que tengo que jugar en la nube. Se va fatal. ¡Venga, consola! Joder.
Ah, ahora. Ahora me lo daba por bueno, ¿no? ¿Verdad? ¡Se ve bien! Si yo voy a jugar la historia y ya dejo de la temporada. Pero si no me va el juego en el ordenador. Mira cómo responde aquí. Esto es lo que estáis viendo vosotros. Esto es lo que veis vosotros. Normalmente. Más o menos. No se nota que es consola. Bueno, entre comillas no se nota. Pero hombre. ¿Qué es el que tiene RTX? No puedo verlo porque me has puesto 4 anuncios. ¡Yo no he hecho nada! ¿Ves? Con Sapu también me pasa eso. Que no pones los anuncios y te los cuelas igual. Ahora tengo unos capullos, los de Twitch. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero es lo cierto. Aunque te pongan... Si quieren los primeros banners... Que te los pongan en... Me cojo un tío, vaya lagazo. Vaya puto lagazo me acabo de meter. Necesito este personaje, ¿dónde? No me gusta el RTX para algunos juegos. No disfruto de ellos. Sí, pero sí que me está lagueando. ¿Dónde estás, puto? ¿Lo entiendes ahora? Eras no. La esperanza en el fondo de la caja de Pandora. Sí, lo pillo. Tu nombre en inglés significa eso. Qué original el destino, ¿no? Ahora cuando vuelvas avísame, porque... No. Salvo... Volviste. Los de Twitch son unos capullos. Le pones... No quiero que me... Bueno, claro, pero ya no llevo... Es media hora. A la media hora te salta algo. No debería saltar tanto. Lo pusieron ellos. Y yo ahora sí que no se lo cambié. ¡Ay, la putez! A ver qué responde como le da la gana. Mira, uno. Salta. Salta. Ahora sí. Una vez le mandas la información, tarda un huevo. Mira, uno. Voy a girar hacia la izquierda. Ya. Ya. Estos milisegundos que tarda. Sería la partida. ¿Qué cojones? Yo creo que es el internet. También. Ahora te enseño lo que pasa con el ordenador. Hostia, que tengo que pintar los grafitis allá arriba. No sé cuánto me queda de historia. Pero no es que yo hasta ahora normalmente no hago. Bueno, sí, ¿eh? Con lo del Game Pass, sí. Bueno... El errante se ha apropiado del poder de la caja. Y al hacerlo ha sellado tu destino. ¿Ha sellado tu destino? Y vuelta atrás. ¡Hostia! ¡Lo pusieron a 4 patas! ¿Qué dices? Y esto no es un bot, en serio. ¡Joder! ¡Qué inteligente! ¡Me cago en Dios! Cada vez son más inteligentes. Hay que ponerlos a prueba. Se va a poner en mantenimiento el Fortnite a las 5 de la mañana. Sí, no puedo. Sí, a las 5 de la mañana. Pero ¿cuál es la cuestión? Que yo no puedo jugar en el ordenador. Es lo que estoy diciendo. No puedo jugar en el ordenador. Yo es porque no estoy transmitiendo hasta aquí. Lo que quiero es que no me echen la cuenta abajo. Ay, qué mareo, tío.
¡Wiha! ¿Dónde tengo que pintar? A ver. Señores, ¿dónde tengo que pintar? Ay, mierda, me cago en Dios. ¡Ay, la puta verga! Coño, me da igual, voy a por ahí. Pero quédate una cuenta como hice yo ahora. Hazme caso. Te pones una en la nube. Te pones una en la nube. Bueno, hay que intentar llegar como sea. Está fuera de la zona, ¿eh? Vale, tengo la más mala suerte que Panquito. Yo no me creo otra cuenta, paso. Pero créate una cuenta y secundaria. Y te subes todos los niveles. Mira lo que estoy haciendo yo ahora. Ahora, yo literalmente ya lo dije. No me estoy ni matando. Los demás también lo harán. No estarás sola. Pero código de creador de ciclos. Oh. Es codiguito. Prepárate para la guerra. ¿A qué coño me tengo que enfrentar? ¿Qué pasa aquí? A ver. Pero que yo juego en fe. Fusil de combate. ¿Por qué me dices? Ah, esta va a ser una putada. Porque no tengo el fusil ese. No tengo el fusil ese. Quiero acabar esta temporada, en serio. Ah, que ya están hechos. Ah, ya están hechos. Antes puedo cargarme el otro cuento. Y ahora ya voy a cerrar directo, entonces. Tú no te asustes. Que yo es lo que iba a hacer. Quería acabar mi temporada, pero la acabé de otra manera. Acabo en la rodilla. ¡Uy! ¡Uy! Hola, Rodini. A tomar por culini. Hostia, que tengo el coche reventado. Tengo el cochini reventadini. Que yo me mareo con esto así. ¡Ay, ay! Bomba. A tomar por culo. Es que mal responde, por Dios. Y ahora, y hoy queremos jugar al Tichia. El Tichia sí que va a FPS, va. Fíjate aquí. Aquí va bien. Va bien. Aún es jugable, pero hay cosas por ahí que funcionan como los objetivos. Señoras y señores, por favor, encuéntrenme un fusil de esos de...
de combate por ser caro. En realidad no sé dónde salió esa misión. Ah, es esto de aquí. Ya está, ya no tengo ninguna misión. ¿Qué ocurren? ¿Qué ocurren? Señor, ¿qué ocurren? Espérate que voy a echarme el escudo. Pero esto de ganar victoria con esta... así está. ¿Por qué me subió el escudo, no? Esta vez. ¿Por qué os quejáis? ¡60, 60! Pues sí, 60. Porque el problema es que la imagen sale cortada. ¿Qué haces esto y la imagen sale puñeteramente cortada? Dice que esta llega a 120. ¡Hostia! Oye, que te saque de la boca, cabrón. Vale, pues venga. Vas a mimir. Vas a mimir. Sale del agua. Se va a morir por zona. Debe estar muy tocado. Yo me salgo de la zona, eh. Fuera, fuera. ¡Hostia la virgen! ¿Pero eso qué cojones es? Tiene inteligencia, me cago en su puta madre. Yo creo que tiene algo de aimbot, eh. Algo tiene. Eso seguro. Coño. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? El arco explosivo. Pero bueno. Joder, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que me cueste tanto disparar? Cago en Dios, ya me cansé, macho. Gato, gato. Me cuesta por los puñeteros FPS de las... de los cojones. Si hay gente, yo lo sé. Pero es un topito. Hola, a mí mismo. El impacto, esta no era mala. Pero bueno, a los coches. Buah, qué mareo, macho. Ya quiero parar porque con este juego sí que me mareo. Muy rápido. Muy rápido y cuando te bajan los FPS se los notas al kilómetro. ¡Epic! ¡Por Dios! ¡Arreglar el puto juego del ordenador! ¿Qué pasa? ¿Lo tenéis? Aún me salgo de que tengo la consola. Capullo. ¿Qué
hacer capullo. Oye, puta. Me cansé de ti. Me acaban de pinchar una rueda. ¿Quién fue? El mameluco que me pinchó una rueda. Me va a hacer más fácil, eh. Coche girado, el de... Dios, cómo me cuesta, tío. Venga, que acabamos la temporadilla. La temporadita se va a acabar. Yo que sepa. ¡Oh, oh, oh! Es que me faltan dos putos personajes. Uno no me lo voy a zarpar, el otro no sé quién se la juega. Pero también no voy a ver todos los personajes, porque con lo que falló. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú? Y el otro no sé quién carajo es, pero el otro está fuera de la zona. El otro sí que está fuera de la zona. ¿Quién es el 19? Es imposible. Esto está a 700. Nada, pues me quedaré sin saber quién es el otro personaje. Bueno, me quedé sin un solo personaje. ¿Veis? Al 17. Joder, qué padre, que llevan esos putos fusil supercargados, chaval. ¡Me cago en Dios! ¡Man! Vale. Cargaste otra vez mi coche. Mira que os gusta, eh. Ven, donde quieras que estés. Vamos a hacerlo fácil. Tú te pones delante mío y yo te fumo. Os pones delante mío y yo os fumo. Contamos uno, dos, pum, muerto. Ya está. ¿Dónde estarán?
Los acabo de ver. Van a venir. Ahí está. ¿Lo veis? Me encanta. Hostia, su puta madre. Oh, hostia, cuidado, eh. Falta su compa. Ahí lo viene, lo acabo de ver. Venga para tu casa, anda. A dormir. Ven para aquí. ¡Hala! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vámonos! ¡Ay, por fin! Bueno, me quedo sin un personaje que ya sabes quién era. ¡Hala! Se acabó la temporada. ¡Hombre, claro! ¡Ja! Se acabó la pinche temporada. Aún me dio un poquito más de contenido. Pero es que la metieron muy al final. Bueno, ahora os voy a enseñar un momento. Voy a cambiar la pantalla. Voy a apagar ya la consola. Que no pueda. Vale, que si no, no me deja salir. Pues a ver, chicos. Hostia, una hora, ¿eh? Pues al final fue un directo bueno. Yo os voy a enseñar. No, no se puede entrar en el Fortnite. No sé por qué coño no me deja entrar en el Fortnite. Por donde siempre. Joder, hubiera disfrutado más. Pues segurísimo que sí. Ah, ya se volvió a activar. Me cago en Satanás, tío. ¿Qué pasa? Que dejé de estar jugando. Dejé de jugar y me echaste ir fuera. ¿Eso es lo que queréis? ¿Qué signifique? Ahora funciona. Solo voy a hacer una pequeña prueba. A ver si funciona bien. Es que me parece increíble, macho. Sí. O sea, jugué por el otro lado y me funcionó. Se va a abrir, ¿eh? A ver. No, espero que me pueda ir de esta temporada sabiendo que el puto Fortnite, el Fortnite de los narices, funciona. Bueno, ahí arriba en pequeñito parece. Temporalmente, claro. Es que el problema es que está tardando demasiado. Y no tengo una SSD para el Fortnite. Me gustaría tener una SSD de 1 TB. O bueno, o podría ser que sí. Cámbiame de monstruo, por Dios. Hombre, parece que... A ver, no sé qué deciros. Si puede funcionar o no puede funcionar. Así se cierra la temporada. De mal en peor.
Vale, que al final de temporada normalmente... Sí, pero esto está mal. Aquí está muy mal. Tío, es que... Yo quiero descansar ahora y ir a Tixía, que hay que acabarlo. Si mañana empieza la temporada, hay que acabarlo. Madre mía. Está de fondo, está de fondo. Está tardando un huevo. Se come toda la maldita memoria, tío. Que regulen. Ah, mira, ahora está cargando, pero no está cargando al 100%. No está utilizando... Es que se estaba comiendo la memoria él solo. Después somos los jugadores, claro. Somos los jugadores, ya veo. Somos los jugadores que tenemos ordenadores que son de 10 euros y mueven el Fortnite. Ah, ya. Hay que regular un poco los juegos. Pero mira cómo tarda. Buah. Quiero ver que me funcione y cerrar el directo. Cerrar temporada. Ah, mira, ahora ya está saliendo allá arriba. Buah, es que... ¡Hombre! ¡Bueno! Está consumiendo mucha memoria. Sí. Ahora está consumiendo un huevo de memoria. Pero bueno. Prefiero que se estabilice un poco y que pierda... Que pierda eso, un pelín de velocidad. Pero que no mejoró el ordenador. Un 1% que sea 99% y que no sea el 100%. Pero bueno, ya está. Ya funciona. Oye, mis cojones. Tú tranquilo que para la próxima temporada vamos a jugar, ¿eh? Pero eso, créate una cuenta aquí. Créate una cuenta con la cual la metes, te metes, no la subes, ni le juegas nada. Y ya está. ¿Sabes? La tienes ahí en la nube. Te metes en la nube, la sacas, ¡boom! Y la cargas. Ya viste a mí las partidas que me salieron. Literalmente. No me maté. Ya viste las partidas que salieron. Pero vale, es que, tío, esto que está saliendo ahora son 30. Mira. Ya veréis la bajada de FPS. Ahora están 100, ahora debería bajarse a 90. Y se nota la... Vosotros no lo debéis de notar mucho. Mira. Es que fluctúa muchísimo y es la pantalla de carga. Pues debería, ¿eh? Tú añádeme y después de la próxima temporada le voy a volver a dar. Pero me pita un montón los oídos. Por eso no puedo estar aquí todo el tiempo. Tengo puñetero volumen de la música bajo. El volumen de la música lo más bajo que se puede. Tú vale, tú manda, vale, tú mándame el... Esto es, Ángel, ¿eh? Ahí está. Vale, pues ya está. Yo ya termino aquí la temporada. Pero ya me tienes, vale. Ya me tienes ahí. Acordaros. ¿Qué es esto? Me perdí algo, en serio. Nada. Más de lo mismo. Boba Fett. Hostia, qué coche. ¿Qué coño se va a comprar, IG? 1500. ¿Qué? 1500, me cago en la puñeta. ¿Y esto sigue estando por aquí? Este coche está muy guay. Son carísimos, tío. Sigo diciendo que Goku está todo raro. Está mejor hecho Goku Black que Goku normal. Pero bueno.
Que esta es la última. Es la última tienda de esta temporada, ¿no? Bueno, aún no sé si clavará una más. No, creo que no va a clavar. Pero ahora mismo tengo que parar, que me duelen un montón los oídos. Te lo juro, me duele un huevo los oídos. Ayer me fui de fiesta y hoy estoy reventado. No puedo casi escuchar. Después me quiero poner así un poco con el Tichía, pero ahora descansar un rato. Mis cojones. ¿Tú estás por ahí por mi disco? Es que yo no sé si estás en mi disco. Tú estás en mi disco. Tú dime. Hala, Fortnite. Hasta la temporada siguiente. Y a mí me están reventando los oídos y no aguanto más. Me arden. Esto fue ayer de la fiesta, ya te lo digo. Pero bueno. No sé, yo ya tengo tanta gente que al final, no sé. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado esta temporada. Y mis cojones, quedamos para hablar, vale. Que no voy a descansar un rato, que si no, no puedo abrir Tichía. Y el Tichía hay que intentar acabarlo. No sé cuánto me puede quedar. Pero es que estamos jugando muy, muy rápido a este juego. Voy muy directo a los sitios. Quiero hacer las cosas perfectamente. No sé, ya se verá. Así que chicos, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos. Darme mínimo, creo que media hora. Después de la noche hay fiesta, pero no sé. Si es a las 11 como estos días, ya se verá. Pues nada, un saludo y nos vemos dentro de un rato y en la próxima temporada. Venga, hasta luego, chicos. Chao, chao, chao. ¡Mis cojones! ¡Nos vemos!